Hey, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su canal. Hoy les traigo este video para las personas que han pasado también por el mismo problema o quizás pasen. ¿Cómo que? Porque si ya pasaron por el problema, no hay necesidad de que vean el video, ¿verdad? Yo compré el lápiz, el Apple Pencil de la segunda generación. Entonces, tengo más o menos como 3 días con el iPad y lo estaba usando y todo perfecto, todo bien. No me había dado ningún problema. Entonces dije, bueno, ¿y qué pasa? ¿Tendrá problemas el lápiz? ¿Alguna mala configuración con el iPad o algo por el estilo? Ok, entonces decidí llamar o contactar a la gente de Apple Care. No, Apple Care. Da el soporte de Apple. Ellos me dijeron que hiciera como 2 pasos. Para ver si era un problema de configuración. El primero me dijeron que fuera a la configuración del iPad y que buscara, o sea, lo que era para restablecer los ajustes, o sea, la configuración, restablecerla por completo. Entonces, ¿qué pasa? Si usted tiene este tipo de problema, no se preocupe. Si usted va a hacer, lo va a restablecer los ajustes, usted no va a perder nada, usted no va a perder ningún contenido que ya usted tenga en el iPad. Ahora, sí va a perder lo que es la configuración, un ejemplo, del internet. Va a tener que volver a poner la contraseña del internet y también va a tener que volver a agregar su tarjeta de Apple a la cartera o al wallet, que eso sí se lo quita, ¿ok? Entonces, sigamos con el problema. Después que ellos me dijeron que fuera a la configuración y que restableciera los ajustes, lo hice. No me trabajó. La segunda opción que me dieron fue para que fuera a los ajustes, buscara el Bluetooth, le diera a olvidar al Apple Pencil, o sea, para como borrarlo y volver a sincronizarlo otra vez. Lo hice y no me trabajó. Entonces yo dije, bueno, esto es otra cosa. Hice una cita para que me viera un técnico de Apple para ver si era un problema del iPad, que no pensé que fuera del iPad y o fuera del lápiz. Cosa de que yo dije, bueno, es posible. Quizás el lápiz vino defectuoso. Así lo pensé. Bueno, hice la cita con el técnico. Ok, muy bien. Entonces, pero no me paré ahí. Seguí investigando. Yo dije, bueno, algo tiene que ser. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo saqué el Apple Pencil de la caja, yo no me percaté de que tenía esta puntita floja. Miren, incluso se puede hasta quitar. Miren, eso se le puede quitar. Entonces, esa puntita la tenía floja. Y desde que yo empecé a usar el lápiz, dije, o sea, cada vez que lo afincaba de la pantalla del iPad, hacía un sonido. Entonces, cuando yo escuchaba eso, yo decía, bueno, quizás es normal. ¿Qué pasa? Hoy, después de 3 días usándola y editando fotos, entonces lo que hice fue, yo dije, bueno, cuando viene a ver esta punta, dije yo, está sucia. Y agarré un pañito y le fui haciendo así, le fui haciendo así. Y dije, bueno, déjame tratar ahora. Y empezó a funcionar de una vez el lápiz. Yo dije, no puedo creer que sea que estuviera sucio. Entonces me fijé en el lápiz y cuando veo el lápiz, la aberturita que tiene aquí en la punta no estaba como estaba antes, porque antes estaba un poquito abierta. Espero que la puedan ver ahí. Miren, déjenme taparme la cara. Miren, no estaba, estaba así, pero entonces cuando yo lo limpié, ya la punta estaba normal, estaba apretada. Y yo dije, bueno, quizá fue por eso. Entonces hice la prueba, lo aflojé, lo traté de nuevo, no trabajó. Entonces lo apreté y trabajó de una vez. Así que yo espero que este video les sirva de ayuda. Si no se han suscrito, suscríbanse, porque vengo con más contenido sobre el iPad Pro. Así que espero verlo en el próximo video y se cuidan mucho. Bye, bye.